persecución, la policía capturó a los lechuceros de Aspitia. Los cuatro asaltantes cayeron con armas de fuego, droga y televisores que habrían sido robados. Cayeron con las manos en la masa en pleno atraco. Estos sujetos que forman parte de la banda Los Lechuceros de Aspitia fueron detenidos luego que se activara la alarma silenciosa en el fondo al que entraron a robar en Cañete. Creyeron estar seguros al romper y tratar de deshacerse de las cámaras de seguridad, las que tiraron en el baño. Una banda dedicada al robo de viviendas y fundos. Es ahí cuando esta banda se encontraba delinquiendo en uno de los fundos de este distrito y a través de las alarmas y las cámaras de seguridad que se activaron, se dio cuenta a la Policía Nacional. Ellos de inmediato se trasladaron hasta el lugar, dando con la captura de cuatro sujetos que presentan antecedentes policiales. Lisandro Garamendi Nostroza, de 45 años. Juan Eulogio Cadenas Caurino, de 33. Edson Víctor Rojas Calatayud, de 31. James Roger Manrique Cajahuanca, de 30. Todos fueron trasladados hasta la comisaría del sector. En su poder se encontró, además de armas de fuego abastecidas, televisores y herramientas, así como los vehículos donde se trasladaban. Coordinamos inmediatamente con la policía y ya la policía hizo su labor y ha detenido pues a los, creo que son cuatro personas. Los propietarios del fondo agradecieron el rápido accionar de la policía. En segundo.